Hoy te traigo este nuevo segmento llamado Noticias, Noticias, Noticias. Y para comenzar, te cuento que Kia ya tiene una nueva pickup. ¿Se llamará Mojave o tendrá otro nombre? La segunda noticia es que la nueva Lexus EX 2024 ha roto el mercado. Y te cuento un poco más de ella. La tercera noticia es que tenemos a la nueva Amarok 2024. Bueno, una Ranger. O tal vez no. Y por último, se filtran imágenes del nuevo facelift que va a recibir el Kia Picanto. Quédate aquí que te cuento todo acerca de estas noticias. Comencemos con la Lexus GX, la marca premium de Toyota. Esta nueva SUV de 3 filas de asiento ha roto todas las redes sociales. A ver un poco más de ella, esta viene con un motor V6 biturbo, genera 349 caballos de fuerza y 379 libras-pie de torque. Ahora viene con un tacómetro digital de 12.3 pulgadas y una pantalla central de 14 pulgadas, una suspensión delantera de doble horquilla y una trasera de enlace múltiples. La dirección es asistida eléctricamente. Tiene la opción de pedirla con una amortiguación variable adaptativa con amortiguación. Y es que esta nueva SUV, con su nuevo look totalmente futurista pero sin dejar ese hermoso diseño cuadrado que ya viene desde hace versiones de hace muchos años, ha logrado romper todas las redes sociales y ha logrado crear muchísima expectativa de lo que va a ser la nueva Toyota Prado. Esa camioneta insignia de 3 filas de asiento que tiene Toyota, que era muy parecida a la versión de Lexus, su marca premium, ahora nos ilusiona muchísimo y nos deja mucho que pensar de qué va a ser la próxima generación de la Toyota Prado. Pasando al siguiente punto, el mercado de las pickups es muy importante. Tenemos a la Ranger, tenemos a la nueva Amarok, y Kia no quería quedarse sin un pedazo de ese pastel, ya que dijo que en el 2025 tendría su primera pickup y se han filtrado imágenes de esta nueva pickup. Este nuevo vehículo, que supuestamente va a estar listo para el 2025, se ha logrado filtrar y muchas personas pensaban que este iba a ser llamado Mojave. Obviamente, ya que Kia comparte todo con su hermana Hyundai, es obvio que si es que íbamos a tener una pickup de Kia para comer un poco de este mercado tan grande que es de las pickups, es obvio que Hyundai iba a sacar también una versión, ya que comparten plataformas y va a ser muy sencillo. Que no se nos haga raro ver también una versión de Hyundai de estas pickups. Viendo al tema del nombre de esta Kia, que supuestamente pensaban muchos que se iba a llamar la Kia Mojave, pero se ha visto Kia rondando por los registros de patentes mundiales buscando la patente del nombre Tasman. Así que, ¿se llamará Mojave o se llamará Tasman? Y así que, hablando de pickups, te voy a presentar la nueva Amarok. ¿Por qué digo que es la nueva Ranger? Esta Amarok se trabajó en conjunto con la nueva Ford Ranger. Y bueno, podemos observar que Amarok le ha dado su propio retoque. Le ha dado una parte delantera, una parrilla más asemejada a lo que es Amarok, a lo que es Volkswagen. La parte trasera también ha sido pequeñamente rediseñada, los faros, podemos ver que le han cambiado ahí ciertas cosas, en los laterales también un poco, pero a fin de cuentas está basada en la plataforma de la Ford Ranger. ¿Qué pasa y por qué todavía no estamos viendo tanto de esta Amarok en Sudamérica? Porque se canceló la construcción de esta Amarok en la planta de Ford en Pachecos, Argentina. Realmente se está fabricando en la planta que tiene Ford en Sudáfrica, que solo lo sabrán esas dos marcas. En el interior podemos ver otra vez mucha Ranger, pero con detalles de Amarok. O sea, Volkswagen ha cambiado un par de piecitas, la ha modificado, la pantalla, por ejemplo, le ha dado ciertos retoques para que se vea más como una Amarok y no tanto como una Ford Ranger. Pero con la pantalla al estilo vertical, que normalmente Amarok nunca ha puesto y Volkswagen tampoco, y el tacómetro 100% digital, son detalles que ves que son Ford. Además, cuentan con prácticamente la misma motorización, pero con algunos cambios de computadora que le pueda hacer Volkswagen para que se diferencie el manejo o algunas pequeñas cosas de la Ranger. Podrás dar cuenta con lo que estás viendo en el video, las botonerías, el timón, es algo que cambia Volkswagen para que se vea un poco diferente. La pantalla también la acomodó para que el gráfico sea Volkswagen, se vea un Amarok y no se vea una Ford Ranger, pero si te das cuenta, si es que tienes un pequeño de ojo agudizado, podrás darte cuenta que es la misma pantalla del tacómetro central, que es totalmente digital, de la Ranger. ¿Qué pasa con la pantalla de esta nueva Amarok? Es la misma pantalla de la Ranger con el sistema de Ford, pero que ha tenido un pequeño lavado o una pequeña aplicación para que se vea
más parecido a lo que tiene la Amarok. Muchos dicen que los materiales llegan a ser un poquitito superior. Si es que te está gustando el video, no olvides dejar un like para saber que este segmento te está gustando. Y ahora sí, pasemos al último punto. El Kia Picanto ha tenido un facelift y se han revelado las fotos. Se les han fugado las fotos a Kia. Y déjame decirte que se ve muy bonito este nuevo Kia Picanto. Realmente me parece que si es que sale así, me parece uno de los más bonitos de su segmento. Pero no esperes un cambio generacional. Esto más que todo es algo para darle modernidad y para que el modelo siga vigente, que realmente lo han logrado. Pero no esperes un cambio de motorización, un cambio de sistemas de seguridad. Tal vez haya una nueva implementación de un poquito más de potencia, tal vez un airbag más o cosas mínimas en los que es seguridad, transmisión, motorización. Pero más que todo esto es un cambio de facelift. Es un lavado de cara, algo para que se vea un poco más interesante, nuevos colores que realmente están muy bonitos, déjame decirte. Para que lo veas de una forma diferente, pero no es un cambio generacional, no esperemos una nueva motorización, ni mucho menos. Bueno, estas fueron las tres noticias que te tengo en este video, espero que te haya gustado y déjame un like para saber si te gusta este nuevo segmento que va a haber en el canal. Espero traerlo todos los lunes.